Told us where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got Hola, Melanie. ¡Qué sorpresa! Yo estudiando. Pues por eso tengo que estudiar más y todos los días, porque pues uno nunca acaba de aprender lo que tiene que aprender. Pero ¿tú qué andas haciendo si hoy es sábado y no tienes clase? Ay, maestro, es que estoy muy confundida. ¿Confundida? ¿Pero por qué? ¿O de qué? ¿O cómo? ¿O cuándo? A ver, cuéntame. Es que ayer me dijo un compañero que iba a hacer su primera comunión, y también me dijo que Dios hizo al primer hombre, se llamó Adán, y que después también hizo a la mujer de su costilla. Y yo también, pues en la escuela nos enseñaron que nosotros, pues evolucionamos del mono. O sea que ya no sé quién creer, de la religión católica o a lo que nos enseñan en la escuela. ¡Ay, no! ¡Qué gran confusión! Bueno, mira, todo esto para entenderlo primero, no sé si te queda claro que es un mito. Ahí está la clave de toda tu confusión. Pero bueno, si no sabes o algo, a ver, búscale. La palabra mito. Porque pues todas las culturas del mundo han inventado sus propios mitos. Hay muchos mitos, no hay uno, sino hay muchos por todo el planeta Tierra. ¿Ya lo encontraste? Sí. A ver, ¿puedes leerlo? Mito. 1. Relato de carácter religioso acerca de la creación del universo. Los hechos y relaciones de dioses y héroes, situados en un tiempo remoto. Su propósito es describir, explicar y justificar. Es decir, racionalizar los fenómenos cíclicos naturales y humanos del orden astronómico, meteoros, el nacimiento, la muerte, así como el origen de ciertas prácticas religiosas o ritos, atribuyéndoles poder sobrenaturales, los cuales son proyecciones de las costumbres y hábitos de una sociedad determinada. 2. Relato fabuloso, invención, mentira. Pues mira, qué cosa. Bueno, la cosa es que esto que te platicó tu compañero, que va a ser la primera comunión, tiene que ver con un mito judío. Entonces, bueno, pero tú ya vas en sexto, entonces ya llevaste clases de geografía. Pero bueno, hace muchos, no sé, 4000 años más, aquí, en donde hoy es Irak, donde están los ríos Tigris y Éufrates, ahí había una ciudad muy antigua que se llamaba Ur. Entonces de ahí salió un señor que se llamaba Abraham. Entonces, bueno, él salió de ahí y obviamente al llevarse un grupo de gente, no solamente se llevó la gente, sino que también se llevó el mito de ese lugar del planeta Tierra, de la antigua Ur, que era de los caldeos, ¿no? Bueno, ese es el mito de que un dios hizo el mundo en 6 días, ¿no? Porque al séptimo descansó. Entonces, bueno, pues ese es el mito, ¿no? Entonces, bueno, este Abraham salió con esa gente y anduvieron vagando así por hartos lados, ¿no? En unos lados los corrían, otros les hacían la guerra, y ahí entre sus propias historias cuenta que fueron a dar a Egipto, que en ese entonces era un imperio poderoso, los egipcios, los que hicieron las pirámides. Bueno, después ya murió este Abraham y vinieron todos sus descendientes, ¿no? Entonces, cuando ya están en Egipto, ya está un señor que se llama Moisés. Y no sé si luego no, hasta en la tele pasaban películas, ¿no? De cuando se escapan de Egipto, es que él se para ahí donde el Mar Rojo y tiene su bastón y el mar se abre así para que puedan pasar ellos, ¿no? Así. Y ya pasan ellos, los vienen siguiendo el ejército del faraón atrás, y una vez que pasan todos los judíos, el mar se cierra y todos los soldados enemigos se ahogan.
O sea, esos son puros cuentos, son mitos, ¿eh? Porque obviamente los escribieron ya que había pasado. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de los egipcios, los egipcios tenían un libro muy viejo que se llamaba el Libro de los Muertos. Entonces, donde los egipcios decían no mataremos, los judíos aprendieron eso y en sus libros de ellos escribieron no matarás y todo eso de los 10 mandamientos. O sea que de verdad me gustaría que te quedara claro que son cuentos. Es todo eso de que el Dios le dio las tablas de las. O sea, son puros cuentos, ¿no? Todo eso, o no pasó así, o cuando lo escribieron, pues ya había pasado, ¿no? Un ejemplo, para que te des cuenta de lo bárbaro que es el asunto, es que ahí en los mitos de los judíos, el Pentateuco ese, que, bueno, para los judíos es la Torá, para los cristianos son los primeros 5 libros, hay un relato por ahí, no sé, de un tal Josué. Entonces ellos van a invadir una tierra que ya está viviendo gente ahí, los filisteos. Entonces su Dios les ordena que lo tomen esa tierra por medio de la guerra, ¿no? El Dios judío. Entonces Josué y el ejército judío lo que hacen es hacerle la guerra a ese pueblo y está ya la matazón. O sea, la gente ya bueno, se está matando ahí, los ejércitos. Pero hay un problema, que el sol ya se está metiendo, ya se va a hacer de noche pronto. Y entonces el líder judío, el Josué, le habla a su Dios, a Jehová, el Dios de su pueblo, de Israel. Y entonces le dice, ay Dios, pues es que haznos un milagro, porque si se mete el sol, se va a hacer de noche y ya merito, les ganamos, ya es cosa de otro rato y ya les ganamos. Pero si se hace de noche, pues ya nos vamos a ganar, porque no hay luz, no había luz eléctrica. Entonces cada quien se tiene que ir a su lugar y ya la guerra tiene que parar, porque pues ya no se ve nada en la noche, ¿no? Ahí en esas tierras desérticas. Y entonces el Dios de los judíos es tan bueno que le dice, pues órale, para que maten y masacren todo ese pueblo, les voy a hacer el paro. Y entonces lo que hace es que dice, tú levanta tu mano así y el sol se va a detener. ¿Cómo la ves? Y según sus propios cuentos de los judíos, el sol se detiene. Está ahí quieto, ¿no? Pero este Josué se cansa su mano de estar así un ratote, ¿no? Y la baja. ¿Y qué crees que pasa? Que el sol sigue cayendo, ¿no? Y rápido la levanta y el sol se detiene. Y la baja y el sol se baja. Y entonces mejor le ponen un palo así en su mano para que esté así. O sea, es un chiste malo, por cierto. Pero historias así hay en la Biblia, ¿eh? Pues son cuentos, relatos. Piensa tú que hace 4.000 años, pues había una ignorancia enorme. No sabían que la Tierra, nuestro planeta, es el que le está dando la vuelta al sol. Pues por eso en su imaginación el sol se podía detener con la ayuda de un Dios. Entonces, bueno, lo primero, o sea, lo que debe quedar en claro es que ese libro, la Biblia, que pues, es el libro sagrado de los cristianos, pues no es un libro de historia, no es un libro de teología. Y como tal, pues ahí aparecen relatos fantásticos de dioses, héroes, cosas así, leyendas, mitos, cosas sobrenaturales, ¿no? Pero es eso, un libro de fantasía, no es un libro de historia. Entonces no hay por qué aprender, o no hay nada que aprender ahí de la Biblia en el sentido de la historia. Y pues bueno, regreso a ese mito, ¿no? Que viene de allá de Ur y que los judíos aprendieron, o más bien sacaron de ahí, que Dios hizo el mundo en 6 días. Entonces ya dice que primero separó la luz de la oscuridad y todo esto, hizo el otro así. Luego ya hizo las plantas, luego ya hizo los animales y luego ya el sexto día hizo al ser humano, o mejor dicho, al hombre. Entonces dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y lo que hizo fue Adán, y Adán pues era un macho, me refiero a un macho de sexo masculino, o sea que tenía testículos, tenía pene, y entonces pues ya lo hizo el Dios, pero luego lo vio que estaba muy aburrido y muy solitario, dice, ay pobrecito, dice, le voy a hacer algo con lo que se entretenga, y entonces que lo pone a dormir, y ya que está bien dormidito el Adán, según el mito, o sea que eso no pasó, nomás es un cuento, pero así va, que entonces le sacó una costilla y de la costilla hizo a la mujer, a Eva, para que le sirviera y lo acompañara y le obedeciera y todo eso, ¿no? Entonces, pues así está esa historia, ¿cómo la ves? Entonces Dios hizo a Adán y de su costilla sacó a la mujer que es Eva. Bueno, a todo eso al Adán lo hizo de lodo. Según que Dios agarró tierra, hizo un muñeco así de barro y luego que lo sopla y ya se hizo vida, ¿no? Y ya estaba vivo. Pues todo eso, te digo, como cuento está hasta chistoso, ¿no?
Pero hoy en día, con la ciencia, sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque ya hemos platicado aquí, en las clases, que nosotros tenemos cromosomas, ¿no? 46. Y en el caso de los hombres tenemos XY. Entonces, si el Dios le hubiera sacado un cacho de costilla, lo único que podía hacer sería ser un clon de Adán. O sea, sacar otro macho, no una mujer. Porque una mujer debe tener genes XX. Entonces, no es así tan... ¿Cómo te diré? Es una fantasía, ¿no? Pero hoy pues podemos entender que el cuerpo humano es bien complejo, ¿no? Pues las células, los tejidos, los órganos, la sangre, todo eso, ¿cómo, no? Nomás así de la tierra, del oro, pues no. Pero bueno, son cuentos y no son los únicos. Todas las culturas antiguas de la humanidad pues inventaron mitos para explicarse, como lo que acabas de leer, ¿no? Bueno, pues por ahí va esta cosa, ¿no? Entonces, hace 4.000 años que Abraham sale de Ur, más o menos, pues se ignoraban muchas cosas, como esto de que la Tierra es un planeta, está girando alrededor del Sol. Por ejemplo, el mismo Darwin, ya que lo mencionas con la teoría de la evolución, él piensa que el mecanismo de la evolución es el individuo, y hoy sabemos que no es cierto. El mecanismo de la evolución son los genes. Darwin no sabía que existían los genes, o sea que aquí dentro de cada célula está toda la información de un organismo. Entonces ha ido cambiando, ¿no?, el pensamiento, la ciencia ha ido descubriendo cada vez más y más cosas. Entonces, pues hoy en día, pues esas historias que cuentas de que un Dios hizo al hombre y su cosilla a la mujer, pues son chistosas, pero no hay por qué te confundas. Eso no fue cierto, de ninguna forma, ¿no? Son cuentos. Y de una religión, la judía, luego los cristianos adoptan eso para legitimar a su Cristo, y pues por eso llega aquí con los españoles, así que ves, apenas se celebró el 12 de octubre. Cuando llega Cristóbal Colón aquí, pues viene Cristóbal Colón en sus barcos y trae su Biblia, su cruz, o sea, su religión, y por eso nos enseñan hoy todo eso, porque nos conquistaron. Entonces, actualmente el Vaticano, pues es un país y tiene sus sucursales aquí en el pueblo. Como una transnacional, ves, como un banco que tiene así sus negocios en muchos países, así es el Vaticano, y uno de sus sucursales es aquí la parroquia de Santa Clara, y pues ahí están para adoctrinar a los niños en su religión. A mí se me hace algo triste que los niños vayan a catecismo, en serio, porque van a aprender pura mentira lo que leíste, ¿no? O sea, la palabra mito, además de en su sentido, no sé, antropológico que leíste, ¿te acuerdas que el segundo significado dice que es una mentira, ¿no? Entonces son historias falsas todo eso que le enseñan a los niños, y pues lo que ocasionan es que los niños se confundan, porque tiene razón, por un lado en la escuela aprendemos la evolución, y luego ya los mandan al catecismo y le dicen que pues no hay evolución, lo que hay es un muñeco de barro y que le sacan su costilla para ser la mujer y todo eso, ¿no? Pero bueno, y de todo esto que dices de la evolución, también te debería quedar claro una cosa. La evolución, esta teoría científica no plantea que venimos de los monos, ni tampoco que nosotros somos la cúspide de la evolución, así como si un chimpancé algún día se va a volver gente, ¿no es cierto, no? Nosotros no somos la cúspide de la evolución, somos un animal más de todos, y todos los animales han evolucionado hasta donde están ahorita, o sea que ningún animal es más ni es menos que nosotros, o sea, todos somos producto de la misma evolución, y todos los animales que tú ves ahorita, las plantas, han evolucionado hasta llegar a donde estamos ahorita mismo, ¿no? Eso es la evolución. Entonces, bueno, piensa una cosa, ¿no? Que por ejemplo, nosotros como animal pertenecemos al género de los primates. Ahí en los primates hay muchos animales como el gorila, el orangután, el chimpancé, el bonobo. De hecho, para que te des una idea, por ejemplo, otro género de animales son los félidos, los felinos, ¿no? Entonces tú has de ver, así, no, tal vez no en vivo, pero en los libros, en los videos, que algo tienen en común todos los felinos, ¿sí? Por ejemplo, el león, el tigre, la pantera, el ocelote, el jaguar, el chita, algo tienen todos en común, ¿sí? Todos pertenecen al mismo género. Bueno, nosotros también tenemos nuestro propio género, que es el de los primates, y entonces ahí entran, te digo, nosotros entramos en ese grupo que son el chimpancé, el gorila, el orangután, el bonobo, todos esos. De hecho, el parecido que tenemos con los bonobos, por ejemplo, los chimpancés, es enorme, ¿eh? Es más del 90%, 96, 97, o tal vez hasta 98%, de tal manera que en serio no hay ningún impedimento biológico
para que un ser humano, un Homo sapiens sapiens de nuestra especie, se pueda relacionar sexualmente con un chimpancé. Podían procrear, aunque somos dos especies diferentes, pero somos tan cercanos genéticamente que de veras podrían procrear entre ellos, entre nosotros y un chimpancé o nosotros y un bonobo. O sea, son nuestros parientes, somos un animal. A muchos les cuesta aceptar eso, piensan que somos algo especial aquí en el planeta Tierra. No es cierto, somos un animal nada más, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ya en el caso de nuestra especie, los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, pues somos una especie, ¿no? Toda la humanidad que existe hoy. Tenemos algo así como que el 99.8% de nuestros genes, todo es lo mismo. Entonces piensa tú que el 0.2% son esas diferencias que vemos entre nosotros. Por ejemplo, en una persona de África, un negro, o una de Europa del Norte, un güero de cabello rubio, pelirrojo, un asiático, un chino, alguien de la India, así con sus cejas pobladas, uno de nosotros, somos diferentes todos, ¿no? Pero lo que tenemos de diferente es un cachitito así, 0.2%. Somos iguales en el 99.8%, pues somos una sola especie, los seres humanos, ¿no? Y no venimos, no nos hizo ningún dios ni nada, ¿no? Somos, pues, producto de la evolución. Entonces, aquí también otra idea que tienes que entender es que nosotros no nos hizo ningún dios ni nada, y nosotros no siempre hemos sido como somos ahorita físicamente, ¿eh? Si te vas 1 millón de años atrás, somos de otra forma. Eso es lo que plantea la evolución, que tenemos un antepasado común. No significa que nosotros venimos del mono, no, sino que todos los primates venimos de un antepasado común. Hace 2 millones de años, más para atrás te puedes ir. Y si te vas en el futuro también, puedes estar bien segura que dentro de 1 millón de años no vamos a ser como estamos ahorita, ¿eh? Para nada. O sea, ahorita estamos siendo nosotros, los seres humanos, pero la evolución está pasando, nada más que es muy lenta, lenta, para nosotros, ¿no? Entonces tienen que pasar miles y cientos de miles de años para que nos demos cuenta de los cambios. Entonces nosotros, pues, vivíamos en árboles, el antepasado común, así hace millones de años, pues vivía en los árboles. Perdimos la cola, aprendimos a caminar y así, hemos estado cambiando. Pues ahorita somos lo que somos, dentro de 1 millón de años vamos a hacer otra cosa. ¿Qué? No sabemos, porque depende de todo el medio, ¿no? Y si la guerra continúa con esto de las armas nucleares, a lo mejor no va a haber nada, ni personas, ni animales, ni nada, pero es otra cosa, no es otro tema. Pero si seguimos existiendo sobre la Tierra, vamos a ser, pues, diferentes. Pero es lo que plantea la evolución, que tenemos un antepasado común, no solo los animales, sino todas las formas de vida, las 5 formas de vida que hay en el planeta Tierra, los 5 reinos, pues tenemos un mismo origen, es la misma forma de vida, es la forma de vida que existe aquí en nuestro planeta, la Tierra, ¿no? Y todo, pues, empieza con una célula y empiezan los cambios, el mecanismo de la evolución, la adaptación, la supervivencia, y ahorita estamos en esto, como somos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es la realidad, lo que somos, que la Tierra está dando vueltas al Sol, que tenemos genes dentro de nuestras células, y otra cosa es la fantasía, lo que ha inventado la humanidad en todos los países del mundo, en todas las culturas, los dioses. Pero entonces, no te confundas. En lugar de confundirte, mejor hay que ponerse a estudiar y leer mucho, ¿no? Para que no nos vean la cara ahí los de las religiones, ¿sabes? Bueno, pues ya me voy. Yo también vine de rápido porque tengo que hacer unas cositas. ¿Cómo ir por tus tortillas? Bueno, pues ahí nos vemos el lunes, ¿no? Sale. Entonces yo voy a seguir estudiando. Y ahí nos vemos. Me saludas a tus hermanas y mamá, ¿sale? Nos vemos entonces.
show.